CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Se eligió la mesa directiva vigencia 2018 para el Consejo de Barranca Bermeja. Al respecto, Ober Torres, actual presidente, se pronuncia sobre las expectativas de la nueva mesa directiva. Se eligió mesa directiva 2018, quedó conformada por la doctora Yesenia Villamizar Ruiz como presidenta, primer vicepresidente Elaina Jiménez y segundo vicepresidente quedó Henry Correa. Esa mesa directiva pues lo veo muy, muy piloso. Ellos dicen que van a seguir trabajando por la comunidad. Por lo menos nosotros en este caso, nuestra mesa directiva, lo que vamos a hacer es vamos a descentralizar las sesiones a los diferentes comunas y corregimientos. Por su parte, por el Partido Liberal, Yesenia Villamizar Ruiz agradeció la oportunidad. Elección de la mesa directiva 2018 que se llevó a cabo el 2 de marzo. Pues muy complacida y agradecida primero con Dios por darme esta gran oportunidad y a mis compañeros por haber depositado ese voto de confianza. 16 votos por unanimidad, fui elegida como presidenta. Elaine Jiménez, vicepresidenta, resaltó que por primera vez la mesa directiva está conformada por dos mujeres. Un mensaje muy positivo para la ciudad, primera vez que hay dos mujeres presentes en la mesa directiva. Estoy convencida y con mucha fe en Dios de que va a ser una mesa directiva que va a trabajar de la mano con las comunidades, también articuladas también con el gobierno, donde estudiaremos cada proyecto de acuerdo, cada iniciativa, cada tema que aquí pues Barranca Bermeja requiera. Los corporados asumirán su cargo el próximo 1 de enero del 2018 y finalizarán el 31 de diciembre del mismo año. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Magdalena Medio.